Arrancamos así con la ronda de octavo de final a esta altura, Mario. Ya todos se ilusionan con tocar la copa. Y sí, cada vez están más cerca. Cualquiera podría ser el triunfador. Vamos a ver lo que sucede. Comienza el partido. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Ahí está la lucha por el balón. Yuto Nagatomo. Alexander Kolarov. Federico Facio. Va con el zapatazo. Ve el disparo. Didier Drogba. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Y así le pega la pelota. Ahí está. Arranca nuevamente el partido, 1-0. La redonda es suya. Ahí va el zapatazo. Ha tapado esa pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Y lo dejaron pasar. Se va a meter, la va a armar. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Javi García. Didier Drogba. Esa pelota por el costado. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Jack Wilshere. Se viene solo ante el arco. ¡Va el disparo! ¡Viene el arquero en esa! Buscarán desde el córner el empate. ¡Qué buen zapatazo! Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Federico Facio. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre espacio y puede... ¡Y le pega un bombazo! ¡Le va a pegar! ¡Gol!
cae otro más. Se ha empatado el partido. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. No sé por qué protesta el árbitro. Ha dicho tiro libre. Que se aleje y sigue el juego. Busca un carril por afuera. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Y arranca el choque por la pelota. Javi García. Jack Wilshere. John Terry. Didier Drogba. Jack Wilshere. Todo pelota en la barrida. Se concentra. El árbitro había conseguido la ventaja, pero termina parando la jugada. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha llegado muy bien para despejar el balón. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1-1. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. Señores, para el arranque de la segunda mitad. Lleva la pelota a zona de peligro. Estupenda defensa para parar ese contragolpe. Henderson. Alexander Kolarov. Didier Drogba. Jack Wilshere. Henderson. Y así le pega la pelota. Le pega. ¡Gol! Es el gol que los pone en ventaja. Veamos otra vez ese gol. Javi García. Se le escapa la pelota después de la entrada.
Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Ay. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Henderson. Jack Wilshere. Henderson. La pelota que abandona y saque de manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Entra en zona de peligro. Esa pelota que se va, lateral. Y devuelve la pelota. ¡Qué buen disparo! Ahí va el cabezazo. ¡Ha pegado en el palo! Nagatomo. Algo ha visto el técnico visitante, Mario, porque en el próximo silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita. Sí, este jugador es, puede ocupar cualquier posición en el campo, así que no sabemos a quién va a quitar. Esa pelota que va tomando altura, cuidado, y arriba fila 100, ojo. El público ya ha dictado sentencia, Mario, este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta es realmente la que nos gusta a todos. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Se abre espacio y ¡buen disparo! Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Nagatomo. Momento para que el árbitro tome una decisión. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Buen pase. ¡Ah, qué buena pelota metieron! ¡Va con el zapatazo! Se viene un lateral. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Federico Facio. Iraola. ¿Cómo se pasa la pelota? A jugar el fútbol con las manos. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. No logran pasar bien la pelota. Bien abierto para meter ese balón. El rechazo a la altura de las circunstancias. Parece que la sustitución tendría que haber llegado antes. Ya no da una.
Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Mario Suárez. Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Y arranca el choque por la pelota. Nagatomo. Pierde el control del balón. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Marquicio. Y ahí está, se terminó. Siempre un triunfo es capaz de generarte alegrías. Obviamente que nunca nadie sale triste de una victoria, pero hay muchas que tiran sombras sobre falencias en el trabajo y necesidades que se tienen que cumplir. Sí, aún ganando sé que se cometen muchas equivocaciones en un partido. Por eso siempre hay que corregir esos pequeños o grandes errores para no cometerlo en partidos venideros.